desde la salida de Disney Plus para las plataformas de streaming. Le ha hecho competencia a otras plataformas como Netflix, Hulu, Amazon Prime, entre otras. Y es que su catálogo para esta plataforma está cargado de cosas muy buenas. No solamente películas que nos llenan de nostalgia por recordar nuestra niñez. Y es que con la adquisición de los derechos de franquicias como Marvel, Star Wars, Nat Geo y más, nos ha traído un montón de producciones de vanguardia e historias que van ampliando cada vez más estos maravillosos universos. Por eso mismo, yo, el señor White, hoy te traigo una lista de cuáles serán los próximos estrenos para Disney Plus. ¡Comencemos! Pistols. Disney nos trae la miniserie que consta de 6 episodios sobre la banda británica de punk Sex Pistols. Contará la autobiografía de Steve Jones, guitarrista de la banda. Es la historia de una banda de chicos de clase obrera, muy ruidosos y sin futuro, que sacudieron a Gran Bretaña y al mundo entero. Amenazaron con derrocar gobiernos y cambiaron la música totalmente durante los años 70. Fue una tormenta furiosa y en el centro de todo esto estaban los Sex Pistols, liderada por Steve Jones. Su estreno está programado para el 7 de septiembre. Mike. La miniserie explorará la vida y carrera de una de las figuras más polarizadas del mundo del deporte, el campeón de boxeo de peso pesado, Mike Tyson. Aún no se tiene información sobre con cuántos episodios contará la serie. Su estreno está programado para el 8 de septiembre. Pinocho. Dirigida por el gran Robert Zemeckis, quien nos ha entregado películas que sí han vuelto clásicos del cine con el tiempo, como lo son Forrest Gump, Náufrago, Quién engañó a Roger Rabbit y Volver al futuro. En esta ocasión nos trae de vuelta la historia live action de un clásico de Disney, El niño de madera, Pinocho, con Benjamin Evan Ainsworth como principal, junto a Tom Hanks, Luke Evans, Cynthia Erivo y muchos más. La película está programada para el 8 de septiembre. Cars, en la carretera. Serie de TV que sigue las aventuras de nuestro querido Rayo McQueen junto a su fiel amigo Mate, en un viaje por carretera en donde conocerán a nuevos personajes y se reencontrarán con viejos amigos. La serie tendrá 9 episodios de duración y está pautada a estrenarse el 8 de septiembre de este año. Antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video con las mejores noticias del mundo geek y el cine. También puedes dejar tu like y un comentario en la parte de abajo. Ahora sí, continuemos. Andor. Para los que somos fans de Star Wars desde hace tiempo, vienen buenas noticias, y es que el universo maravilloso y hostil que es Star Wars está cada vez en mayor expansión, trayendo consigo así muchas historias maravillosas. En esta ocasión Disney nos trae la serie de TV Andor. Cuenta las aventuras que sirven como precuela de los acontecimientos en Rogue One, de Cassian Andor, durante los años de formación de la rebelión, interpretado una vez más por Diego Luna, en el papel principal junto a grandes estrellas como Alan Tudyk, Adria Arjona, Genevieve O'Reilly, entre otros. Su estreno será el 21 de septiembre de este año. Star Wars, Bad Batch, La Remesa Mala, segunda temporada. Y con más buenas noticias sobre el universo en expansión de Star Wars, tenemos el regreso de Bad Batch. Así es, los clones de élite vuelven para seguir abriéndose camino en una galaxia en constante evolución justo cuando se comienza a experimentar las primeras consecuencias de la Guerra de los Clones. La primera temporada se estrenó el año 2021, con la duración de 16 episodios. Se espera que la segunda temporada se estrene para el 28 de septiembre de este año, y aún se desconoce cuántos episodios tendrá, pero los esperaremos pacientemente. Hocus Pocus 2, el regreso de las brujas. Abracadabra. Después de 29 años de que el adolescente Matt resucitase a las tres brujas, las hermanas Andersons, Winifred, Sara y Mary, regresan una vez más en busca de venganza. Dirigida por Annie Fletcher y protagonizada por el elenco original, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, como las brujas Andersons, además de otros actores como Hannah Waddingham, Sam Richardson, Doug Jones, entre otros. La película tiene previsto su estreno para el 30 de septiembre. Desencantada. Secuela de la película estrenada en 2007. Desencantada nos lleva 10 años después de los acontecimientos de la primera película y de sus felices para siempre. Giselle comienza a cuestionar si realmente es feliz y así sin darse cuenta, comienza a cambiar la vida de los habitantes del mundo real y los habitantes de Andalasia. Dirigida por Adam Shankman y protagonizada por el mismo elenco de la primera película, Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden y más. Su estreno se espera para el 24 de noviembre de este año.
Willow. Tal vez uno de los estrenos más esperados del año. Para los que no lo saben, Willow es una historia de alta fantasía que cuenta las aventuras de un enano encargado de proteger a una niña de las garras de la malvada reina Badmorda, que según la profecía, derrocará su reino del terror. Su historia cuenta con una película estrenada en 1988, producida por el mismísimo George Lucas. Pero ahora, Disney trae de vuelta la fantástica travesía del querido enano mago Willow. Los directores a cargo de esta producción son John M. Chu y Ron Howard. En el reparto tenemos a Warwick Davis una vez más en el papel principal, Ellie Bamber, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Tony Revolori, Dempsey Brick, Ralph Ineson y Alexis Rodney. Hasta ahora. La serie tiene pautado salir al aire el 30 de noviembre de este año y lo esperamos con ansias. I'm Groot, protagonizada por uno de los personajes más queridos y carismáticos de los Guardianes de la Galaxia, llega I'm Groot. La miniserie tiene previsto tan solo 5 episodios y está ambientada en el final de Los Guardianes de la Galaxia 2 y su escena postcrédito de la misma película, que muestra a Groot en su versión adolescente. Por lo tanto, podemos decir que pertenece a la línea temporal del universo cinematográfico de Marvel. Así lo confirmó Brian Witherbaum, jefe de programación, televisión y animación de Marvel Studios. Fue estrenada este 10 de agosto. She-Hulk. Pese a algunos problemas y un pequeño retraso en su estreno, la nueva miniserie de Marvel Studios, con imagen real en la plataforma, será retrasada un día. Originalmente las series de Marvel desde Loki se estrenaron los días miércoles, pero ahora pasarán a los jueves. She-Hulk, la serie protagonizada por Tatiana Maslany, nos cuenta la historia de Jennifer Walters, una abogada especializada en casos legales orientados a los superhumanos, que además tiene que lidiar la vida de una treintañera soltera que además es una Hulk de 1,80. Uf, bien fuertota. En el reparto están incluidos actores como Mark Ruffalo, que vuelve una vez más como Hulk, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, entre otros. La serie está pautada a estrenarse este 18 de agosto por la plataforma de streaming de Disney Plus. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este video que hemos preparado para ti. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de más contenido parecido a este, además de las últimas noticias del mundo geek. También puedes dejar tu like y dejar tu comentario en la parte de abajo con ¿cuál es el estreno que más esperas este año? Tu opinión es importante. Yo soy el señor White y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!